¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer tener un programa más de Relatos de Don Tomás con Jonathan Estrada. Don Tomás, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, a la hora que nos vean, ¿no? Sí. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Hoy es un día especial. Tenemos un actor de primera línea, el exgobernador, el exsenador Félix González. Así es. Es de verdad, creo que va a ser un escenario de una charla, una charla interesante. Por supuesto. Muy interesante porque Félix tiene mucho que decirle a la gente. Claro. Y acuérdense ustedes que este programa está precisamente pensado para poder darle a las nuevas generaciones información, historia, acontecimientos que realmente sean importantes para que ellos conozcan la historia y Quintana Roo pueda seguir creciendo de manera culta, históricamente hablando, ¿no? Claro. Y yo creo que los momentos políticos que vive el país, que vive el mundo, nos abren la posibilidad de que aquellos que han formado parte de la élite política sigan aportando desde su perspectiva, sus testimonios, porque tenemos que dejar lo más claro posible el pasado para saber cómo construyes el presente, porque si no... Hay que decirle al auditorio que ese es un programa grabado, es un programa grabado en los estudios de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Agradezco mucho la invitación que aceptó el exgobernador Félix González Canto, porque pues es una persona que regularmente se mantiene detrás de los escenarios políticos, que no le gusta mostrarse, dar entrevistas y bueno, respetando esa regla que tienen todos los exgobernadores de no intervenir en política cuando está otro gobernador en funciones, ¿no? Muchas gracias, Félix. Gracias, Jonathan. Para mí es un honor doble estar aquí con ustedes. Estoy en medio de dos generaciones, la mía, que es la misma que tú, Jonathan, seguramente lo has platicado en otras ocasiones al aire, pero yo te conocí siendo político, después seguiste tu vocación periodística y por eso tienes esa pasión por los temas políticos. Te recuerdo como un joven carismático que buscaba lo mejor para Cancún. Estuviste codo a codo con muchos jóvenes que luego estuvieron en espacios importantes de la política, y eso obviamente te dio una visión muy particular, muy especial de los acontecimientos del Estado a lo largo de los últimos años. Y del lado de Don Tomás, pues cuando yo empezaba, comentamos hace un ratito fuera de cámaras, cuando yo empezaba mis primeros pasitos, el tesorero municipal y eso, pues Don Tomás ya estaba en la plenitud de su carrera política, ya era todo un personaje respetado, querido, reconocido en Quintana Roo, y sin duda, ya hoy en la distancia, pilar, base de la izquierda en Quintana Roo. Esta actual fuerza que tiene la izquierda en el Estado, que tiene ya unos 10, 12 años que agarró vuelo y hoy está en los espacios más importantes del Estado, gobierna en Cancún, van a gobernar en la siguiente etapa del municipal, 9 de 11 municipios. A nivel federal, pues tienen el Senado de la República, van a tener 4 diputaciones federales de 4. Sí. Entonces, él es el iniciador de eso. De la creciente izquierda en Quintana Roo. Auditorio lo tenga en mente, pero Don Tomás es todo un personaje de respeto. Pero usted no es Sam Lover, ¿verdad? No, yo veo las cosas un poco más, más suave, porque si no me pierdo en las emociones, ¿no? Pero, ¿qué es lo interesante de tener aquí a don Félix Arturo González Canto? ¿Cómo nos puedes comentar cómo viste tu paso por la gubernatura, tu momento histórico? ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles y también los momentos más alegres, más cordiales, claro, de tu paso por la gubernatura? Porque dejaste una marca, ¿no? Entonces, pero ¿cómo, desde tu perspectiva, cómo
¿Cómo lo viste? Bueno, hay muchos ángulos, ¿no? El ángulo político, por ejemplo, a mí me toca una primera vez donde hay un congreso opositor. Antes de mi gubernatura, pues todos los congresos siempre eran una mayoría del partido gobernante. Una mayoría priista. Entonces eso de alguna manera le daba un rumbo único a las decisiones de gobierno. No había que, rebotar temas con el Congreso. Había la visión ejecutiva y las demás fuerzas políticas reflejadas en el Congreso, que eran de un solo partido, sí, pues prácticamente caminaban en ese mismo camino. A mí me tocó un Congreso. Exactamente, Convergencia por la Democracia era el que presidía el Congreso a los inicios de tu gobierno. Así es, de 25 diputados locales, solamente había 7 del PRI. Pues había 18 de PAN, PRD, en ese entonces era la fuerza de izquierda. Pues el Verde había sido aliado nuestro, pero el diputado del Verde se declaró independiente. Y Convergencia, como bien dices. Se hace una alianza entre el PRI, Convergencia y el PAN, una alianza rara, atípica, ¿no? Pero sí funcionó precisamente para, en su momento, para que no hubiera un choque permanente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sino que hubiera una comunicación más fluida y sacar los temas importantes para el Estado. ¿Eso dificultó gobernar? Más que dificultar, creo que hizo diferente, cambió la manera como se hacían las cosas y como tendrían que hacerse ya siempre, que es incluyendo la visión de la oposición. Concertar, negociar. La oposición antes, y hablo en general, no solo en Quintana Roo, la oposición antes pues tenía muy poca participación, porque había una prevalencia muy, muy fuerte de mi partido, del PRI, y aquí de repente se acabó esa prevalencia, esa mayoría absoluta, aplastante, claro, la famosa aplanadora o maquinaria, y teníamos obviamente que... Hablando de esa anécdota, Manuel Valencia Cardín fue el presidente del Congreso en ese entonces, así es, por Convergencia. Antes de hablar de tu relación con Manuel Valencia, que creo que la tenías desde antes, ¿no? Porque él era priista también. Manuel Valencia Cardín, hay que decirle al auditorio, era uno de los priistas junto con don Jesús Martínez Ross, que se salen del PRI para ser candidatos de Convergencia. En una disputa, riña o a lo mejor nada más enojo político con el entonces gobernador Joaquín Hendrix Díaz. Y le toca obviamente lidiar a él con la más fea, porque pues, eran priistas connotados del sur de la entidad, o son, que le restaban votos para su candidatura como gobernador, ¿no es así? Así es. Ellos en su momento sí fueron priistas, pero bueno, eran generaciones diferentes. Yo no había tenido el trato cercano con Manuel Valencia hasta que él es diputado y me toca ver temas con él del Congreso. Y ya siendo el presidente del Congreso y además... Cuando ellos se van a la oposición, ¿no buscaste la manera de conciliar? ¿No te dio esa pauta, tú como aspirante a la gobernatura, no te dio esa pauta el entonces gobernador? Es que en ese entonces, previo a ser yo gobernador, fui diputado federal y presidente del partido. Y Manuel Valencia no estaba en los escenarios donde yo me movía. Don Jesús sí, pero ya era muy tarde. Ya se había ido, estaba en ese momento él en otro proyecto. Yo respeto mucho a don Chucho, siempre lo he respetado de toda la vida. Mi primer jefe en el gobierno fue don Germán García Padilla, y él siempre respetó mucho a don Jesús. Yo de ahí tengo ese respeto por él. Don Germán, recordando, fue el primer presidente municipal de Cozumel cuando don Jesús fue el primer gobernador de Quintana Roo. Entonces él traía un amor muy de quintanarruense por su primer gobernador, que obviamente nos lo transmitió a sus funcionarios, entre ellos un servidor. Entonces yo con don Chucho siempre tuve un respeto de primera, y cuando él se va, pues ya ni moverle, y luego él regresó al PRI, ya en mis tiempos de gobernador. Sí. Quizás si yo hubiera asumido
un papel beligerante contra él en ese entonces. Más adelante iba a ser imposible que él retornara, pero bueno, se dejó la puerta abierta y él regresó y participó en actividades políticas de mi partido. ¿Y se logró la conciliación? En mi época y se logró una conciliación muy natural, además, sin necesidad de más que la relación cordial y amistosa. Sí, porque el gobierno 1999-2005 fue un gobierno donde se inician muy fuertes las rupturas dentro del priismo quintanarroense. Y a él le toca heredar esa parte. Sí, pero hay una característica de tendencia. El régimen de partidos o el régimen democrático nunca adquiere dimensiones de enfrentamiento fuerte como en otras partes del país, sino que la vieja clase política priista fue mutando, salta, los de acá aprenden, o sea, tuvo otra dimensión, otra dinámica diferente al resto de los estados de la es correcta la visión de don sí. Tomás, yo creo que debe hacer que aprenderle, ¿no? Porque sí, claro. Lo que él dice, sí, Quintana Roo es muy diferente a otros estados de la República. Aquí no hay ese choque tan intenso entre los personajes políticos, al contrario, hay una relación entre todos, hay comunicación cordial, se sientan, es muy común aquí ir al café y encontrarte al del PAN con el del PRI, al del PRI con el de Morena, distinto en otros estados de nada la República. Personal, ¿no? Nada personal, así es. Hay respeto, siempre ha habido un respeto, ¿no? Bueno, en algunos casos de la historia de Quintana Roo sí se ha tornado personal, ¿no? Las disputas políticas. Sí, sin dudas ha habido los choques de los aspirantes. Casi siempre se da cuando... No, pero por ejemplo, los señalamientos que hace, por ejemplo, algún personaje en tu contra, me refiero a un personaje en la actualidad, ¿no? No lo sientes como personal, porque constantemente te señalan y te involucran y te hacen responsable de todo lo que sucede en Quintana Roo. Digo, es una realidad, ¿no? Eres el villano favorito, por decirlo así, de los actuales, ¿no? Para, no sé si para justificar o para dar una explicación. Dice mi mamá, que por cierto es yucateca, preocúpate, hijo, cuando no te mencionan. Sí, claro. Entonces, te está mencionando. Fíjate que tu comentario explica por qué los gobernadores, cuando terminan su periodo, deben de alejarse. Fíjate, aunque no estás. Te están metiendo en todos los temas, en diferentes ámbitos. No es una sola persona, es una situación típica de la política. Por eso es importante que cuando un gobernador deja su función, marque una distancia, se aleje de la actividad política, precisamente para que no seas tú parte de los temas donde generalmente acaba siendo el villano. Pero no solo Quintana Roo, cualquier parte donde vaya, siempre el que se fue, pues es el villano, es el que se mete, el que hace, el que dice, el que está detrás de algún movimiento. Pues bueno, es natural que lo estén, que lo hayan dicho o que lo digan, ¿no? Últimamente casi no. Últimamente casi no. Bueno, hubo como que un impasse después, ¿no? Por el asunto de campaña, pero a lo mejor van a continuar, ¿no? En las campañas siempre salen temas, ¿no? Pero últimamente ha habido paz. Voy a irme más atrás, si me lo permite, don Tomás. Sí. Vienes de una generación de cozumeleños. Creo que casi todos empezaron en una organización que creo que ya no existe, México Nuevo. Así es. Con Gustavo Ortega, con creo que Miguel Ramón también. Miguel, ¿no? Ramón Martín, Azueta, claro. Martín, sí. Azueta. Por ahí incluso había reclamos de que habían prometido que uno iba a ser primero que el otro gobernador y a la ver ahora eres el único que ha llegado. En fin, ¿qué pasó con esa generación de cozumeleños que, si bien es cierto, han tenido sus cargos públicos, la mayoría quizás no ha logrado lo que tú has logrado? ¿Dónde están? Algunos tengo entendido que están retirados incluso, ¿no? Otros no se quieren dejar retirar. ¿Pero qué pasó con esa generación? Fíjate que muy, muy interesante que
Tenían sueños, tenían perspectivas, tenían anhelos, tenían proyectos. Ese México Nuevo surge de un proyecto de Luis Donaldo Colosio a nivel nacional. Colosio estaba construyendo su candidatura a la presidencia de la República. Él en ese entonces era presidente del partido a nivel nacional y empieza a sembrar diferentes grupos a favor de él, entre ellos México Nuevo, un grupo afiliado al PRI con los logotipos del PRI. Sí. Y en el estado el que era el líder era Guillermo Vázquez Handal. Sí. Que sin duda en esa época era una persona que llegó a posiciones importantes, muy joven. Memo Vázquez Handal fue chetumaleño, fue primero secretario privado del candidato a gobernador Mario Villanueva, sí. Luego fue el secretario particular, luego secretario de Agricultura. Actualmente es un comunicador muy importante en el país, a nivel nacional, muy respetado. Su facilidad de palabra es impresionante. Él sin duda ha sido un referente para mí de cómo se deben dar los discursos, porque habla muy bien, es emotivo, es muy bueno. Y él fue nuestro líder y hizo comités en cada municipio. En Cozumel, en ese entonces, Gustavo Ortega Joaquín era tesorero municipal y era el joven mejor posicionado, digamos, tenía un espacio político importante, y él fue la cabeza de México Nuevo en Cozumel. Y él nos invita, junto con Memo Vázquez Handal, a varios jóvenes de Cozumel, entre ellos un servidor, Eduardo Novelo López, y otros nombres ahí que se me escapan. Y digamos que se vienen dando luego las circunstancias favorables. Pues llega Mario Villanueva al gobierno del estado, y él era un colosista convencido. Él impulsó a México Nuevo también. Era un gran impulsor de México Nuevo. Nuestro líder era cercano al entonces candidato, ocupa un espacio importante en la campaña. Eso nos da cancha a los que estamos ahí cerca de Memo Vázquez a iniciar bien en la política. Yo tuve, digamos, un curso intensivo de campañas políticas, porque al ser Guillermo Vázquez Handal el privado de claro, entonces candidato, yo fui parte de ese staff de Memo Vázquez, el staff de apoyo, ¿no? Un cargo, digamos, que no aparece en el organigrama, pero estás muy cerca del candidato, y sin duda para mí, años después, ver cómo tomaba decisiones Mario Villanueva, cómo analizaba su día a día, cómo decidía las cuestiones que tenía que hacer, su rapidez para decidir y hacer cosas, pues fueron marcando a esos jovencitos, entre ellos. Así es, ¿no? Son enseñanzas que uno agarra, uno está jovencito y ve a los que están en ese momento, en su plenitud, en su mejor momento. Y ese es el México Nuevo que nos dio cancha a muchos jóvenes para ir agarrando espacios. Después, como tú bien dices, ya habían otras organizaciones. Cuando ya no estaba Colosio, pues ya México Nuevo dejó de figurar. Pero sí nos seguimos viendo algunos de los amigos que nos conocimos en esa época. Ya más adelante, cuando yo llego al PRI estatal, me reencuentro con varios de los que... Y estaban ahí, estaban en espacios políticos, y obviamente pues les tienes un poco más de afecto, de cuando armas tu equipo de trabajo, pues obviamente acudes a esos jóvenes que viste 10 años atrás, 8 años atrás, pues buscando lo mismo que tú, y sabes que son personas que tienen amor por el estado y quieren también lo mejor para Quintana Roo. Pues yo creo que Félix Arturo y Borge constituyen los dos últimos gobernadores del último ciclo del gran partido de estado, el PRI, tal como era, ¿no? ¿Te refieres a Roberto Borge? A Roberto, sí. ¿Y por qué los separo? Porque ellos dos no forman parte de la vieja clase política de Joaquín Hendrix para allá. Los herederos de la revolución traían
otro ejercicio del poder. Ellos tuvieron que entrar en un mundo que se había transformado. Se tomaban decisiones con otra partitura. Primero, que no te vieran tan de partido, o digo, tan de gobierno, sino que tenías que pensar que el mercado jugaba un papel decisor, ¿no? Es correcto. Y eso, a ellos dos les tocó esa parte, y eso es desgastante, porque el elector dijo, ¿qué pasó? 2005-2011, un gobernador como Félix Arturo González Canto, que decide no solamente no alejarse de la gente y de la clase política, sino meterse en su casa. Porque él así hacía, como a la vieja usanza de don Jesús Martínez Ross. Él iba y se metía a las casas de las líderes, platicaba con las líderes, tenía el contacto constante y directo por medio del famoso BlackBerry, que ya no existe. Cambia las circunstancias y además hereda un gobierno a un joven que sigue la misma escuela. Y se crea una clase política distinta a la que tenemos. Hay una circunstancia que genera eso. Y bien lo describe don Tomás. Sí, efectivamente, en el país hubo una transición. Y nos vamos hasta nivel federal. El presidente Zedillo se corta el dedo, sí, de las decisiones de poner... Sí. Diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, o sea, el presidente de la República tenía un peso enorme en las decisiones. Obviamente no se metía en los municipios, pero sí decidía candidaturas a gobernatura, sí decidía las candidaturas del Congreso Federal. Hay un libro de un exgobernador del Estado de México que fue presidente del partido en la época de Zedillo, candidato, de él habla de eso, cómo Zedillo se corta el dedo. Como él dice, yo no puedo estar decidiendo esas cosas. Sí, cuando la famosa distancia de partido. Y ahí surgen las internas del PRI. Sí. Entonces, esas internas del PRI fueron verdaderas, fueron reales. O sea, sí hubo competencia entre priistas y hubo voto directo a la urna. Y eso generó clases políticas nuevas en muchos lugares. Obviamente a nivel nacional. Y esa fue una coyuntura que me toca vivir a mí. Yo en Cozumel busco la presidencia municipal en una interna y competimos dos priistas, y en otros municipios igual. Así Magalia Chach, por ejemplo, gana su interna del PRI aquí en Benito Juárez y luego llega presidenta municipal. La primera también. Miguel Ramón Martín Azueta en Solidaridad. Y muchos de ellos, había otros políticos importantes de la clase política establecida, instalados rumbo a la presidencia. El ejemplo de Solidaridad, don Chano Toledo, mis respetos para don Chano, que también lo aprecio mucho, igual que a su hijo Chanito. En ese entonces era la figura, el fundador, sí, claro, el iniciador de la lucha para que Solidaridad sea el municipio, y era el presidente municipal que de manera natural debía de ser, pero vienen las internas y ¡boom!, surge Miguel Ramón, ¿no? Sí, claro. De alguna manera son esas mutaciones que dice don Tomás, que se van dando. No estaban en el plan, pero bueno, fue una oportunidad que muchos jóvenes o cuadros emergentes de la política tomaron y se reconfigura ese escenario, ese ajedrez político del Estado. Y esas internas, en mi caso particular, un poco siguiendo tu comentario, te llevan a que hagas una campaña verdadera, que vayas a ver a los liderazgos de todo el Estado, y que luego cuando te responden en la urna, cuando realmente te ves que sí te apoyaron, que sí creyeron en ti, pues es tu mayor capital político ese, ¿no? Que hayan creído en ti, y tú por eso regresas a sus casas, agradecerles, oye, aquí estoy, o sea, votaste por mí, me ayudaste, ahora vamos a trabajar juntos, cómo ayudo a tu colonia, cómo ayudo tu proyecto político ya de tu zona, de tu región, de tu municipio. Y eso obviamente obligó a muchos como yo, que llegamos a los espacios por esas consultas internas, a mantenernos en comunicación con la gente. Y estaban empezando los celulares. Sí, con los mensajitos, sí, sí. Y eso permitía que estuvieras conectado con,
con todo el mundo. Yo tenía en mi celular a un montón de gente. Sí. Y me llamaban y me mandaban mensajitos. Cambiaste tu Nokia por un BlackBerry. Después, sí. Sí. Pero mucho tiempo tuve el Nokia, que estaba chiquito. Sí, sí, sí. Me metías aquí a tu bolsa y veías los mensajitos y contestabas. Resolvías cosas muy rápidamente, ¿no? A la hora que sea, te llegaba la información. A veces es difícil llegar a un gobernador si estás en un lugar apartado, ¿no? Vives en algún municipio lejano de la capital o lejano de donde vives o estás más tiempo. Habitualmente, pues el teléfono te hacía que te localicen, claro, que te localicen más rápido. Era un mundo más integrado. O sea, esta nueva generación traía otro chip. Podía trabajar el ejercicio del poder con la tecnología también. Claro. Es otro tiempo, ¿no? Otros momentos. Pero ahora, ¿cómo ve Félix Arturo González Canto los desafíos del ejercicio del poder en Quintana Roo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué desafíos vamos a tener? ¿Cómo tenemos que abordar el tema? Otro de los cambios que hay en la actualidad y que no me tocaron a mí, pero observo desde fuera y creo que eso hace más difícil el trabajo de un gobernante, ¿no? Hay que respetar la tarea de los actuales gobernadores de todos lados, de Carlos Joaquín, de Vila, los que hay en el país, porque trabajar en la era del Facebook es más complicado. Es mucho más complicado. O sea, ya no puedes cometer ningún error. O sea, en nuestras épocas podías tropezar y no pasaba nada. No trascendía ese tropiezo. Hoy en día es evidente. Estornudas y se entera todo el planeta. Es evidente que muchos de esos embates que has sufrido o padecido o de los que has tenido que lidiar públicamente, pues muchos vienen del interior del actual gobierno, ¿no? No necesariamente del gobernador, que yo no considero que sea así. ¿Tú los consideras innecesarios? O sea, hasta donde sé, no sé si sea real, tienes una relación muy cordial con el gobernador actual, Carlos Joaquín, que es tu primo incluso. Y desde el principio han tenido una buena relación, hasta donde yo sé. ¿Ha sido innecesario o lo justificas como un método natural que se usa en el gobierno? Como bien dices, yo con el gobernador tengo una relación de respeto, de aprecio. Conozco a Carlos desde niños, jovencitos. Sé que es una persona honesta, sé que es una persona muy trabajadora, bien intencionada siempre, muy inteligente, muy capaz, conocedor de los temas del Estado. Pero bueno, él está en un partido, yo estoy en otro partido, por las circunstancias actuales de la política. Y pues cuando hay elecciones, pues de repente me toca, ¿no? Un lleguecito de alguien de su lado, ¿no? Pero pues es algo normal, don Tomás, usted ya fue oposición, ¿no? En su época y también de repente le caía un torpedazo. Le caía un torpedazo. Y pues de las figuras del PRI vigentes, una de ellas es un servidor y obviamente pues cuando vienen los tiempos políticos y las campañas y hay que darle su lleguecito al PRI, pues, mira, pues a Félix, ¿no? Es el que está por ahí. Reitero, como bien dijiste, apuntaste, Jonathan, no es el gobernador, ¿no? Es el partido, o sea, son las fuerzas políticas de cada lado, de cada bando que se agrupan y entran en la batalla política. Entran en la batalla política. Yo veo, con todo lo que has dicho, que identifica muy bien uno de los retos más importantes para el ejercicio del poder en Quintana Roo y en todo el país es acepta que vas a ser escrutado. Y no solo institucionalmente, sino a través de las redes. Claro. Cuídate mucho de no ser reactivo porque puedes abrir la caja de Pandora. Aguanta, sé sereno. Quien no tiene capacidad de ser sereno, no creo que tenga capacidad de gobernar. Claro. Ni acá ni en ningún lado. Preguntabas un rato que si mantenías
vigente tu grupo político? No en el sentido de que nos juntemos para hacer política, pero sí en el sentido de mantener una comunicación, la amistad, la relación cordial. Pues tú como periodista, como comunicador, sabes que a veces termina un gobierno y sales peleado con medio mundo. Ya, sí, claro. La mitad de la gente que eran tus amigos ya no son tus amigos. Ya no, y yo afortunadamente conservo la amistad, la relación positiva de 99% de la gente que trabajó conmigo y la gente que tuvo alguna interacción conmigo. Entonces a veces no hay que buscar a nadie, solitos me los encuentro, me llaman para un consejo, para una recomendación, para simplemente platicar de temas familiares, de temas, oye, ¿qué sabes de aquel amigo? ¿Dónde quedó? Porque de repente se van dispersando las personas. Muchos de esos que trabajaron conmigo hoy están en otros partidos. Por eso de repente me acusan. Eso mejor, ¿no? Por eso a veces me acusan. No, es un felixista que está ahí en el Verde o en Morena o en el PRD. No, pues es que todo mundo tuvo alguna relación de trabajo cuando éramos todo PRI. Claro. O sea, hace 10, 15 años, 90% era PRI. No me vas a negar que una de las preguntas que siempre te hacen es ¿por qué Roberto Borges fue tu delfín? El candidato. Fíjate, es una historia que además, me gusta platicarla, porque aclara muchas dudas. A mí me gusta mucho la historia. Si tú ves mis calificaciones de niño, de secundaria, de prepa, mi principal materia siempre fue ciencias sociales, historia. Y la historia nos ha mostrado, y don Tomás seguro va a coincidir conmigo, que el delfín nunca llega. O si llega, llega bien golpeado, ¿no? Bueno, o sea, porque el gobernador ponía al presidente de la República, que era del mismo partido, pero no fue tu caso. Pero en el caso de Quintana Roo, casi todos los delfines no llegaron, ¿no? El de don Jesús era uno y quedó otro. Y así, así, así podemos ir enumerando a lo largo de la historia. Y no solo eso, sino que el gobernador en turno, por impulsar a su delfín, se raspa un poquito con el que queda, ¿no? El nuevo gobernador dice, no, tú no me ayudaste, ayudaste a otro. Claro. Y eso a veces hace que empiecen las nuevas etapas con un problema o una enemistad con el gobernador anterior. Con eso en mente, cuando yo llego a gobernador, yo no impulso a nadie. Yo dejo que fluyan las fuerzas políticas. Yo al principio de mi gobierno veía a gente como Eduardo Espinosa Ushaki, como un posible futuro gobernador. Era el que estaba en ese momento, ese primer año, muy fuerte, vigente. Don Víctor Acérrica Sánchez, que había sido junto conmigo de los finalistas. Eduardo Bando Martínez. O sea, en ese entonces, ese primer año, yo por ahí veía. 5 años después, ellos van a estar ahí en la pelea, ¿no? Y no quiero meterme yo allá que me agarren a cuchillados a mí, o sea, que vayan agarrando su camino y en su momento, pues el que llegue, pues le levantaré la mano, ¿no? Pero no es mi tema andar ahí de coach de ninguno de ellos o de manager de ninguno de ellos, ¿eh? Su propia fuerza política los llevará a ocupar sus espacios. Pasa el tiempo y van mutando las cosas. Y una de las mutaciones es externa. Ya no había presidente de la República, del PRI, que decía o que influía en la decisión. O sea, de pronto los gobernadores nos quedamos solos. No, de hecho, eso, perdón que te interrumpa, esa fue tu principal coyuntura inicialmente en tu gobierno. Así es. Porque tú entras con Fox, si no me equivoco. Así es. Y continúas con otro del PAN, con Calderón. Pues ya no había de México una orden, una línea, ¿no? Estás solo. Tienes sus ventajas porque tú manejas la política local de tu partido, tú la influyes más que nadie, nadie entra por fuera. Así es. Cuando está un presidente de la República del PRI, sí hay una influencia muy, muy fuerte de México. Ahora no, estás tú solito. Pero sin embargo, yo seguía en mi misma intención de no meterme en los
en la lucha, en la batalla que se da de los aspirantes. Y fue cambiando el peso de las zonas del estado, y de pronto pues el norte tiene un peso electoral muy importante, y se mutan las preferencias, las tendencias a personajes del norte. No hago larga la historia, y de los 7, 5 aspirantes que llegan en los últimos 2 años, pues despuntan los 2 diputados federales del norte. Uno era Roberto Borges y el otro era Carlos Joaquín. Ellos 2 se van a la final. Obviamente, pues hay los rumores que yo apoyo a uno, que apoyo al otro, que no sé qué. Realmente, pues yo ya a esa altura ya no te metes, ya dejas que las cosas fluyan. Yo diría que hubo un empate técnico ahí entre ellos 2. Hablo del PRI, un empate técnico. Los 2 muy jóvenes. O sea, de repente uno tiende a comparar a la figura de hace 5 años con la figura de hace 11. O sea, en ese entonces, digamos que tanto Borges como Carlos Joaquín traían el mismo número de simpatizantes, el mismo número de en el análisis. ¿Cuál de los 2? Pues los 2 tenían mucha fuerza. Una fuerza, los 2 tenían las mismas debilidades, las mismas fortalezas, cada uno en su cancha. ¿Nunca hiciste nada por frenar a uno de los 2? No, yo creo que a esas alturas ya la fuerza que trae cada quien pues es imparable, ¿no? Por eso muchos siguen su camino, ¿no? Cuando de repente el partido dice, no vas tú, va el otro, sigue su camino. Pero sí, yo supongo que, por ejemplo, el que estaba ya como prácticamente candidato, que no era candidato obviamente a la presidencia de la República, era Enrique Peña Nieto. Quien presidía el PRI nacional era Beatriz Paredes. Yo supongo que te tuvieron que haber pedido tu opinión. ¿Cuál de los 2? Fíjate. Porque que era, dentro de los protocolos políticos existe eso. En ese entonces Peña Nieto era gobernador del Estado de México y no se metió en Quintana Roo, ¿no? Yo creo que él cuidó mucho su candidatura futura y evitó ponerse de un lado o de otro en los estados. Y en Quintana Roo no se metió. Bueno, tan es así que trabajó de la mano con Borges y Carlos Joaquín fue parte de su gabinete. Digamos que las 2 fuerzas políticas importantes del PRI de la época de Peña Nieto estaban con él, estaban en su equipo. Finalmente, el partido tiene sus maneras, ¿no? Tiene su magia y hacen un acuerdo, Carlos y Beto Borges, político, para que Beto sea el candidato y Carlos siga su trayectoria, siga su carrera política. En aquel entonces, Carlos era presidente de la Comisión de Turismo, que era una posición muy importante a nivel nacional. La cámara baja. Y los diputados federales que estaban en ese momento en la Cámara de Diputados, muchos estaban en el proyecto presidencial. Videgaray, toda esa gente que, bueno, Videgaray creo que no era diputado, pero estaba ahí, ya ni recuerdo. Sí era diputado, ¿no, Videgaray? Sí, tengo entendido que era sí. Diputado federal. Sí. Y bueno, él era hombre cercano a Peña Nieto y él fue trabajando a muchos diputados federales que luego formaron parte del gabinete de Peña Nieto. Muchos de los que fueron parte del gabinete de Peña Nieto provienen de la Cámara de Diputados. Entonces fue así como que se fueron acomodando las cosas y eso permitió que hubiera unidad en el PRI en ese entonces. Aquí hay que hacer un comentario. No lo puse. ¿Qué? Yo. Claro. Se fueron acomodando las cosas. Eso. Finalmente hubo la presidencia nacional del PRI, ¿no? ¿Cuál es uno de los desafíos más importantes en el ejercicio del poder en Quintana Roo ahora y por los próximos años? Es la credibilidad de los gobernantes para lograr la estabilidad y la gobernabilidad. Pero para lograr eso, por eso es importante esta descripción que haces, porque hay que lograr acuerdos por más lejos que estén las posiciones. Políticos que no saben llegar a acuerdos
terminan rápido, y terminan mal. ¿Sí? Yo creo que el tema de los acuerdos es un tema de ejercicio de poder. Así ¿no? es. ¿Sí? Y debe ser muy fino, porque si no lo haces fino y creíble, la verdad es de que terminas mal. Bueno, precisamente hablando de eso, un dato histórico en la historia política de Félix González es cómo logró que la familia Joaquín lo apoyara a él para ser candidato a gobernador, cuando doña Adi era candidata también a gobernadora. ¿Cómo lo conseguiste? O sea, no es que haya sido un tema así como lo planteas. No hay problema. Adi Joaquín, la señora Adi Joaquín, a quien respeto y aprecio también, yo coordiné su campaña municipal en la ocasión que ella busca ser gobernadora la primera vez. 1998. La primera vez, así es. Yo tengo un gran afecto por ella. La admiro y la respeto. Y, pues, circunstancias de la vida, 6 años después, ella es candidata del PAN a gobernadora y yo el del PRI. Yo siempre mantuve la comunicación con don Nacim. Y don Nacim me decía, pues yo soy priista, me dice, pero mi hija es candidata del PAN, pues voy a votar por mi hija. Pero terminada la elección, de las primeras llamadas que yo recibí fue de don Nacim. Félix, ya estuvo, acabó esto, eres el gobernador, vamos para adelante. Yo creo que los acuerdos ahora en Quintana Roo tienen que ser como se hacen. Es decir, la disposición personal de buscar acuerdos, pero también la disposición de respetar el marco institucional del voto. Creo que nadie puede ahora intentar tocar la validez del voto. El voto en Quintana Roo se hace valer, pero se necesita tener gobernantes con sensibilidad para que busquen el acuerdo a partir del conflicto. Yo le decía a Jonathan, los políticos somos unos hijos del conflicto, ¿no? Porque sin el conflicto no llegamos a acuerdos. Así ¿no? es. Tenemos que buscar el conflicto y llegamos a acuerdos. Pero si se nos pasa la mano, nos quedamos sumidos en el conflicto. Es correcto. Y perdemos credibilidad, ¿no? Es correcto. Y yo creo que para eso se necesita madurez política. Así es. Sí. Y esto que acabas de platicar y todo, cómo lograbas el acuerdo personal, tus amigos y cómo la distancia y todo, es normal, sí, pero cuidado, tienes que buscar el conflicto y llegar al acuerdo, sí, porque eso es el tener oficio político. Eres un gran negociador, supongo. Pues, fíjate que tuve un buen equipo y para cada caso había alguien que tenía una interlocución buena con cierto grupo, con cierto equipo, particularidades. Si nos movemos, por ejemplo, a la época de gobernador, uno de mis mejores negociadores era Eduardo Bando Martínez, cuando fue secretario de gobierno. Sí. En ese lapso de tiempo, todos los problemas se resolvieron. Ya no había, ya hasta era de repente como que, ¿y qué vamos a hacer hoy, no? Ya no hay nada, ya se arregló todo. Porque Obando era muy bueno, Obando era muy capaz. Y entraba bien en todos los grupos. Y Obando, como había sido en algún momento también de nuestro tiempo político, mi oposición dentro del PRI, ¿no? Competimos para la sí. candidatura a la gubernatura. Los que no estaban conmigo estaban con él. Entonces, cuando eso lo trasladas a la actividad política natural del Estado, pues él sentaba al otro lado cuando había conflictos. Sí, tenían confianza. Rompías con esa visión de que a mis opositores los hago a un lado y me quedo solo con mis cuates y mis aliados. O sea, tú te atrevías a sumar a tus opositores para poder... Por ejemplo, un ejido de cualquier municipio donde en la interna de gobernador uno apoyó. Un grupo apoyó a Bando, un grupo me apoyó a mí. Ya en el gobierno había de repente un conflicto que no se resolvió entre ellos. Y el secretario de gobierno, pues era Eduardo, él llegaba y juntaba a los dos, ¿no? Al que estaba conmigo lo ponía aquí, y al que estaba con él lo ponía aquí, y llegaban a acuerdos.
O sea, fue una coyuntura muy, muy positiva, que la recuerdo siempre con mucho afecto para Eduardo Bando, ¿no? Que es un gran político, sí, como que mucho que aprenderle a Eduardo Bando Martínez. Y un buen hombre. Muy buena persona, sí. Pues bueno, ya estamos en la recta final, don Tomás. A mí me gustaría hacer unas preguntas de mitos y realidades. Las puedes contestar si es posible muy brevemente. Claro. O simplemente decir sí o no. Félix González es el que más ha endeudado el Estado. Y fíjate que esa pregunta yo te iba a pedir que me la hagas. Qué bueno. Nuestra generación, 2005-2011, de todos los gobernadores del país, nos tocó la gran crisis del 2009, sí. La crisis mundial económica. Ajá. Si tú ves alguna gráfica de los ingresos de los estados, y la mía la recuerdo muy bien, nosotros íbamos así, del 2005 en adelante, íbamos así, cada año era 20, 25% un crecimiento en el ingreso. Y en ese mismo nivel iba el gasto, porque el gasto lo jala tu disponibilidad de recursos para ir haciendo obra nueva, ir crecimiento, porque junto con esa bonanza económica va creciendo Cancún, Playa del Carmen, Tulum, hay un crecimiento. Todo está como que unido. Llega la crisis del 2009, junto con otras crisis. La influenza. Viene la influenza, viene, y se va la gráfica así, ¡yum! Abajo. Más o menos fue como un 35-40% la disminución, y la pérdida de empleos nacional llegó a ser del 35-40%. Y el gasto no baja. O sea, sí puedes reducir que si las compensaciones, que si los viáticos, que si, pero ya hay una estructura muy difícil de jalar para abajo. Y ahí es donde los gobiernos pues normalmente acuden a Hacienda Federal, ¿no? Tocas la puerta, oye, tengo un faltante, tengo un problema. Y en ese entonces Hacienda Federal tenía el mismo problema que nosotros. Oye, pues igual estamos acá. O sea, así como ustedes cayeron, igual caímos aquí. Entonces háganle como puedan. Y la única salida era ir a los bancos a que nos dieran préstamos. Recursos, o sea, préstamos, financiamiento para atender las emergencias. Agrégale que traíamos en ese entonces también los temas de que no puedes postergar, como por ejemplo las reparaciones, la reconstrucción del Vilma, que el Vilma fue en 2005, pero la reconstrucción duró 5 años. Aunque fuimos muy rápidos en el tema turístico, muy rápidos en con eso inauguraste tu gobierno, de hecho. Con eso empecé. Vilma también hay otra estadística, Jonathan, que te gustan las estadísticas. La inversión que se hizo para reconstruir principalmente Cancún y la zona turística aledaña, y está por ahí, puedes buscarla en los datos del Banco de México. En esos 2-3 años posterior a Vilma, fue equivalente a lo mismo que se invirtió por parte del gobierno federal cuando se crea Cancún. O sea, del 65 al 75, que fue lo fuertote de la infraestructura, más o menos esa misma cantidad de recursos entraron. No solo del Estado, sino Federación. Para la recuperación. Para la recuperación. Inversión privada de los hoteles, las aseguradoras, para poder revivir Cancún. Entonces, tú no puedes decir como Estado, no, pues háganlo ustedes y yo aquí a un ladito. Entonces, las circunstancias obligó a tu gobierno. Te va un ejemplo, las playas. La recuperación en playas de Cancún. 2 veces se tuvo que hacer la obra. ¿Por qué? Porque en la primera aprendimos. Sí, hay cosas que la naturaleza, pues, por más que se traigas a los mejores, trajimos gente de Europa, trajimos a Comisión Federal de Electricidad, que tiene los mejores técnicos, hay cosas que se tienen que ir aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, hay una corriente que llevaba la arena de sur a norte. Entonces, la primera fase de la reconstrucción de Cancún
gran parte de la arena se empezó a ir hacia las mujeres. Sí. Entonces ya cuando viene la segunda, ya había un dique que aguantó la arena. Ya no teníamos arena para poner, pues trajimos de Cozumel. De Cozumel, ¿no? Resulta que es de otro tamaño el granito de la arena. Sí. Entonces todo eso costó 1,000,000,000 de pesos. Sí, me acuerdo. Sí. Y esos 1,000,000,000 de pesos, tuvimos que poner, la federación puso una tercera parte, el estado puso otra tercera parte y el municipio y los hoteleros pusieron la otra tercera parte. Pero todos deuda, ¿no? Estado, claro, 350 claro. Millones de pesos, deuda. También Benito Juárez tiene un pedacito de deuda. Y así te puedo ir diciendo cosas que no puedes... Ok, mito o realidad. Llega Chetumal, el DIN, y se repite la historia otra vez. Entonces todo, ahí está, fueron 7.400 millones de pesos de deuda que dejamos. Ese es mi dato, 7.400 millones, el dato registrado. Yo recibí como 1.200 del licenciado Hendrix, una deuda, digamos, pequeñita, y brincó obviamente a 7.000. Claro, calcúlale 2.000 millones del Vilma, otros 2.000 millones del DIN. Y la crisis económica, otros 2.000 millones, ahí están los 7.000 millones. Okay. Ahí están los 7.000. Mitos o realidad, mito o realidad. ¿Eres el propietario de la franquicia del Partido Verde en Quintana Roo? No, para nada. O sea, digo, porque eso es algo que se dice comúnmente, ¿no? Que tú decides los candidatos del Verde, que tú eres el representante del Verde en Quintana Roo. Y que pues mueve los hilos del poder desde el Partido Verde. No, para nada. De hecho, ni siquiera sé quién es el presidente del Verde a nivel nacional. Sé que hay una persona... Es una mujer, ¿no? Es una mujer. Tal vez la referencia venga de que fui compañero de fórmula de líder moral del Partido Verde, el que fue senador conmigo, Jorge Emilio González. Pero fuera de eso, no tengo ninguna relación yo más que la normal de amistad con personajes del Verde y del PRI, de Morena y de PAN y de todos los partidos políticos, pero no hay eso, no hay ninguna. Bueno, Bustamante no lo conozco más que de hola, ¿cómo estás? El dirigente de aquí del estado. En el estado, o sea, ese es un ejemplo, o sea, me lo he cruzado hace un mes, me lo crucé aquí en la Plaza de las Américas, él bajaba en la escalera, yo subía, y él no me reconoció, tal vez sobre el tapabocas. Oye, y bueno. Saludé, hola, ¿cómo estás? Así como, ¿quién será este guate? ¿No? Y yo, ay, soy Félix. Ah, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está? Mucho gusto. Y seguimos caminando. ¿Apoyas a Mara Lezama? Mara, Maribel, Luis Alegre, todos ellos son mis amigos, son mis cuates de muchos años. O sea, yo no puedo meterme ahí de coach. O sea, no lo hice cuando me tocó, cuando debí de hacerlo, menos ahora que voy a meterme yo ahí de coach y de eso, ¿no? Cualquiera de ellos que sean candidato, lo que sea, pues es bueno para Quintana Roo. Son gente buena, son gente que conozco, gente trabajadora. ¿Tienes un castillo en Europa? No, jamás. Nada. Puros mitos y realidades. La verdad es que, don Tomás, a usted le va a tocar hacer, como siempre, el análisis final y despedir el programa. La realidad es que ha sido muy gratificante que vengas abiertamente a responder las preguntas que se te hacen, platicar con nuestro auditorio, y creo que muchas de las cosas que estás diciendo ahora va a ser un referente histórico para las nuevas generaciones. Sí. Yo creo que las nuevas generaciones y la clase política tal como está ahora... Perdón, me faltó el doctor Pech. Sí. Que también lo relacionan conmigo, porque en mi época de gobernador fue el rector de... Sí, te van a hacer si no lo mismo que Andrés Manuel. Fue que no secretario de Educación. O sea, es alguien que trabajó conmigo, que yo respeto. Claro. Fue secretario de Gobierno cuando yo fui presidente municipal, súper eficaz. Yo le marcaba como presidente municipal y él me contestaba rapidísimo y me resolvía rapidísimo. O sea, es una persona... Pero si te piden consejos de pronto, ¿no? Fíjate que... No, o sea, al menos en los últimos años, no. Yo creo que están conscientes todos ellos que son de otro partido, y yo soy del PRI, y hay cosas que no... O sea, nos saludamos en la calle,
deseamos bienestar y paz y todo, pero claro, hay temas que no, que claro, no debemos de hablar, porque no, sí, no, claro, no es tema, ¿no? Él tiene su partido, yo el mío, y ya. Despide el programa, por favor, don Tomás. Yo creo que hoy hemos tenido una plática muy aleccionadora, sobre todo porque Félix Arturo pudo dar una descripción desde su punto de vista de su época y de su gobierno, ¿no? Y además en un clima sincero, pero sosegado, podemos hablar como tiene que ser la gente, ¿no? Yo creo que uno de los problemas de los políticos actualmente es que no nos atrevemos a hablar, ¿sí? Tenemos que hablar, ¿sí? No se atreven, ustedes sí se atreven. Sí, pero es que creo que el ejercicio del poder, una vez que empieza uno en la política, eso de que me salgo no es cierto. Siempre voy a estar en el juego del ejercicio del poder con diferentes roles, ¿no? Y uno de ellos es, di las cosas como son, que suenes creíble, que seas congruente, ¿sí? Si te creen o no, no es problema tuyo, es un problema del escrutinio al que tienes que ser sometido, ¿no? Y hombre, pues muchas gracias por haber venido, por haber aceptado estar acá. De verdad, una charla muy agradable, ¿sí? Creo que nos permite eso, descubrir los mitos y realidades que hay en torno de una figura. Muchas gracias, Félix. A ti, Jonathan, por siempre ser tan amable, tan atento. Pues a nuestro auditorio, muchas gracias por tenernos enfrente, por escucharnos y nos vemos próximamente en otra versión de charlas. En otro episodio más. En otro episodio más de charlas de Don Tomás. Relatos de Don Tomás con Jonathan Estrada. Sí, son charlas. Charlas. Hasta pronto. Gracias. Bye bye.